En el día de ayer, adelantándose y dando una sorpresa, el presidente de la República, Luis Abinader, lo que era de todo conocido, todo el mundo sabía que Luis Abinader, por razones obvias, iba a optar por un segundo periodo que la Constitución de la República no se lo prohíbe. Luis está bien situado en las encuestas, indiscutiblemente. Se fue a Nueva York, que recibió un gran recibimiento. Todo el mundo creía, y yo mismo lo anuncié el viernes pasado, que el anuncio se iba a producir desde Cabo Rojo, Pedernales. Pero el hombre se adelantó. Dicen que por el recibimiento que recibió en Nueva York, en la parada que se realizó este fin de semana, la gran parada de Manhattan, sí, porque la de Bronx se hizo. La de Bronx se hizo hace varios días, esta es la de Manhattan, que son cuadrados mejores. Yo participé en una ocasión en la del Bronx, cuando viajé por primera vez a Nueva York, y eso fue grandioso. Asisten los dominicanos. Bueno, yo en esa parada vi gente, men, que tenía siglos que no lo veía, en Nueva York. Hasta el amigo Pidoca, un famoso líder sindical de choferes, Pidoca, una figura conocida, encontré a Pidoca allá y a muchísima gente que yo conocía hacía muchísimo tiempo. Lo vi en esa parada de Bronx. Eso es un verdadero acontecimiento. Y esta, la de Manhattan, yo diría que es más grande en un sentido. Bueno, el caso es que Luis Abinader allá hizo muchísimas promesas y con la cuestión del censo y otros datos que se han dado, la ciudad de Nueva York pasa a ser más grande que una provincia aquí porque tiene más de 1 millón de habitantes. En Estados Unidos, por supuesto, pero Nueva York tiene muchísimo dominicano. ¿Qué resulta? Que yo he dicho, y préstenle atención a esto que yo voy a decir ahora, que Luis Abinader tiene muchas cosas favorables para ganar la reelección, pero tiene muchas en contra. Y una de las cosas que Luis tiene en contra es un grupo de funcionarios ineptos, incapaces, que le pueden echar un jabón al sancocho, como se dice. Miren el recibimiento. Yo una vez dije, y ustedes lo van a recordar, porque aquí hay gente que no se pierden este programa, que lo ven de manera permanente, que mejor dejan de hacer cualquier cosa y no dejan de ver este programa. Miren el recibimiento que le dan al anuncio de Luis Abinader aquí en San Francisco de Macorís. Un apagón kilométrico. Yo dije una vez, cuando se produjeron aquellos famosos apagones indignantes, que en Edenorte, en algún lado, tiene que haber un enemigo de gobierno y de Luis Abinader. En Edenorte hay gente que son enemigos de Luis Abinader. ¿Qué coincidencia? En el momento que él va a crear un impacto anunciando la reelección, le mete un apagón kilométrico. La gente se indigna, incluyendo hasta propios PRMistas, que ya de por sí están irritados e indignados por los altos precios que le está llegando la energía eléctrica, altísimo, una cosa abusiva. Entonces, que también le metan estos apagones abusivos en medio de un calor como el que está sufriendo la República Dominicana en este verano, casualmente en el mes de agosto, que es el más caluroso. La luz fue anoche a mí, men, como a las 2 de la mañana y llegó a las 6 de la mañana. No, pero hubo gente que le llegó. El hijo mío me dijo que se fue a trabajar a las 8 y no había llegado la luz en el sector del Capacito. Y si usted le agrega a la incapacidad